¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de su amigo el Blecker29. Como habrán notado en el título y si no en la miniatura, así es gente. Seguimos con lo que son las filtraciones de la próxima actualización 2.2 de PUBG Mobile, que cada vez estamos más cerca. Me atrevo a llegar a decir que estamos como unos 15-20 días para que llegue a entrar esta actualización. Recuerda que llega en septiembre. Aún no tenemos fecha, pero pues siempre suele entrar una semanita antes de que salga o se termine el pase de batalla actual. Así que estamos a nada. Vamos a seguir con esto, gente, ya que PUBG Mobile nos sigue metiendo muchas más cosas nuevas al juego. Son bastante interesantes. Y una de esas cosas, pues, son nuevas estructuras dentro del mapa de Erangel. Así es, tal y como lo estás escuchando, PUBG Mobile nos añade nuevas estructuras al mapa de Erangel. Poco a poco le va haciendo ciertos cambios a este mapa, ya que no ha sido grande los cambios, pero casi cada 2, 3, 4 actualizaciones le suele poner algo al mapa de Erangel, y en esta actualización pues le volvió a tocar. Se añaden lo que son nuevas estructuras en la parte de Ferry Pier de lo que sería el mapa de Erangel, esa parte de arriba que tenemos en la de base militar cruzando el puente del lado izquierdo. Pues bueno, se añaden unas nuevas estructuras. Anteriormente teníamos, igual teníamos Ferry Pier, pero teníamos solo lo que sería una pequeña ciudad, si así puede llamar, un pequeño pueblito. Teníamos también lo que es la parte de un muelle, así es, un muelle largo, y de ahí en fuera no teníamos nada más en este apartado. Ahora PUBG Mobile nos coloca nuevas estructuras, hablando del tema de edificios, coloca nuevos edificios y coloca lo que es un pequeño mini muelle, si así le podemos llamar, donde en el muelle grande en teoría llegan los barcos. Pues bueno, en este apartado llegan lo que son las lanchitas o los barcos más pequeñitos. Este tipo de estructuras los teníamos disponible en el mapa de Sandhook, en lo que sería su costa, en el mapa de Libic, igual me atrevo a decir en una parte de la costa, teníamos este tipo de estructuras. Dentro del mapa de Erangel, creo que no había estas estructuras, ni siquiera en la parte de abajo donde están todos los contenedores y todo eso, no recuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Novo. Creo que tampoco había de ese tipo de cosas. Había un pequeño muelle, sí, donde tú, de hecho hay una misión, un logro que tienes que cumplir, que debes de caer en la orilla de ese muelle, en el centro. Eso es lo único que había, pero en sí este tipo de estructuras no estaba dentro del mapa de Erangel. Son estructuras obviamente de lo que sería una costa, también no es la gran cosa, pero pues son estructuras, gente. Al final de cuentas, si la zona llegara a cerrar por acá antes, no tenías posibilidad de poder salvarte, ya que estaba de una lo que es la parte del mar, si así le podemos llamar. Entonces no tenías con qué cubrirte, dónde taparte, dónde encontrar loot, no había nada. Eso es en caso de que zona cierre ahí, porque si no, pues bueno, tienes todo el mapa para poder estar andando. Pero sí, gente, o sea, para eso llegan a servir este tipo de detalles, aunque ustedes no lo crean. Pero sí suele pasar que a veces las zonas cierran a mitad de mar, y este tipo de estructuras nos ayudan bastante a poder ganar o mínimo llegar a un top en una partida. Pero no solamente es esta parte de Ferrier, sino que también es del otro lado. Así como cruzas el puente y del lado izquierdo está estas nuevas estructuras que PUBG Mobile nos añade, pues también de lo que es el lado derecho vamos a poder encontrar esta otra nueva estructura, que para que vean, estas estructuras sí son nuevas. Aquí no había nada, era simplemente un pedazo de tierra ahí olvidado, era lo único que había. Pues PUBG Mobile lo ocupa y también nos coloca este tipo de cosas, más que nada por el tema de zona, la verdad. No crean que es por otra cosa, igual por lo que sería un tema estético, un tema para que el mapa sea un poquito más bonito, para que tenga menos zonas desaisladas, pues exactamente igual es por eso, porque como Erangel es un mapa muy extenso, pues bueno, las zonas suelen cerrar a veces en lugares donde no hay nada con qué cubrirte, y pues sí suele ser un poquito complicado y frustrado para los jugadores. Y este tipo de cosas, como se los repito, ayuda bastante, más en una zona donde no teníamos
veíamos nada, gente, de verdad, no había nada, era un cacho de tierra que a veces pasabas o si llegaba a cerrar zona, pues bueno, lo ocupabas de desnivel, pero de ahí en fuera no tenía utilidad este pedacito de tierra dentro de Erangel. Ahorita estamos viendo ya lo que son las fábricas que podemos encontrar durante todo el mapa de Erangel, vehículos, lo que sería la parte de un mini puerto, y también, gente, también vamos a poder encontrar de ese mismo lado, entre las dos nuevas estructuras que Pugnoy nos añade, lo que es como un faro. Así es, vamos a poder encontrar un faro que no le encontré utilidad, gente, no hay nada interesante. Obviamente hay loot, eso sí, no se los voy a negar, hay bastante, bastante loot, pero de ahí en fuera pues no encontré algo más en este farito. Aún así, pues está interesante tenerlo. Está súper difícil subir, o sea, son muchísimas vueltas, y de verdad, sin exagerar, gente, yo me llegué a marear por intentar llegar hasta la cima. Intenté llegar hasta allá arriba, pero sí marea, gente, o al menos yo sí me mareé. Yo dije, ahora, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Porque pues son escaleras de caracol, tienes que estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para poder llegar hasta la cima. Entonces, al menos yo en lo personal sí me llegué a marear llegando a ese punto. En lo que sería la parte baja, podemos encontrar un poquito de más estructuras, más loot. Es como si fuera un mirador, y en la parte de abajo es como si fuera un kiosco. Ese es el diseño que le pusieron a esta nueva estructura. Para que vean, esto sí es nuevo como tal, ya que no es una estructura que tengamos por ahí. No hay faros dentro del mapa de Erangel, es el único faro que tenemos disponible. Lo que son las otras, pues bueno, son estructuras que ya hemos llegado a ver en lo que es el mapa de Sanhok, en lo que es el mapa de Libic. Y las demás estructuras son estructuras que sí están en el mapa de Erangel, pero este farito sí es totalmente nuevo. Se ocupan solamente escaleras, está el tema del elevador, pero creo que no funciona, creo que no sirve, no hay mantenimiento, no hay presupuesto para arreglarlo. Pero ya se verá después a ver si le hacen algún cambio a esta estructura. De mientras, gente, estos han sido los cambios que tenemos en el mapa de Erangel. Déjame en los comentarios qué piensas, qué opinas, están buenos, no están buenos. ¿Crees que solo es para ocupar memoria? Cualquier cosa, házmela saber. Pero pues bueno, esto ha sido todo. Espero te haya gustado este videito. Recuerda que si fue así, no olvides dejarme un buen likeazo, que eso me ayudaría un montón. Compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de PUBG Mobile. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal. Yo me despido, mi gente. Yo soy Plecker. Nos vemos en un próximo video. Bye.